Bien, creo que coincidiremos todos y todas en definir que si hay dos características que caracterizan, ¿no? Valga la redundancia, o modelo laboral del Partido Popular son a pobreza laboral, por un lado, y por otro lado, a profunda desigualdad. Galicia es un país donde el 20% de los trabajadores cobra menos de 700 euros al mes. Es un país donde hay 70.000 trabajadores y trabajadoras que ganan menos de 410 euros. Es un país también donde un tercio de los trabajadores y las trabajadoras gana menos de 950 euros al mes. Esa es absoluta pobreza laboral, esa es absoluta precariedad en la que estamos situados y, o que es peor, en proceso de cronificación. O pobre contemporáneo, o pobre actual, es un pai o un anai de familia que se ergue cada mañana, que cumple una jornada laboral, que muchas veces llega a casa exhausto, pero que a final de mes no es quien de pagar a sus facturas, que a final de mes no es quien de pagar a su vivienda, que a final de mes no es quien de garantir una correcta y aceitada alimentación para sus hijos. Y, en definitiva, como decíamos, o trabajador pobre. ¿Y cuáles son las características de esta pobreza laboral? Pues un trabajo, muchas veces a tiempo parcial. Hay 96.000 galegos y galegas que tienen una jornada a tiempo parcial, un incremento de un 148% en los últimos 5 años. Supongo que eso es la versión española de los minijobs alemanes, ¿no? Otra de las características de la pobreza laboral es la feminización de la pobreza. Las mujeres triplican a los hombres en las franjas salariales más bajas y los contratos temporales. O 95% de los contratos creados el pasado mes de mayo eran contratos temporales. Y de estos contratos, un tercio eran contratos de una semana de duración. Esa es la recuperación y la senda de la recuperación en la que estamos. Pero ¿cuál es el denominador común? Por lo menos un denominador común fundamental de esta pobreza laboral. Pues hay un elemento transversal que es, sin duda, xente moza. Xente moza que ocupa mayor parte de los puestos a tiempo parcial, que ocupa mayor parte de los puestos de contratos laborales y que ocupa las tasas de paro evidentemente más elevadas. No último trimestre, los datos de la enquisa de población activa falan de un 45,6% de mozas y mozas menores de entre 16 y 24 años que estaban en paro. Una cifra de las más elevadas, sin duda, de toda Europa. Y la tasa de temporalidad de los mozos y las mozas menores de 30 años es del 60%. Este es el modelo laboral para la mocidad galega donoso gobierno. Estamos, por lo tanto, en una situación de extrema gravedad, en una situación verdaderamente límite. Seguramente estamos a punto, como dice reiteradamente, como dicen los gobiernos del Partido Popular, a piques de salir del túnel. Pero estamos a piques de salir del túnel para llegar a un lugar muchísimo más oscuro que no que estábamos antes de entrar en él. Una salida del túnel que defiende, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Así lo decía ontem, no sé, el informe presentado en relación a recetas recomendables para nuestro país. La receta del Fondo Monetario Internacional es muy clara: avanzar en la reforma laboral, abaratar o coste del despido, ajustar los salarios, los horarios laborales, subir o IBE, sin duda, o más equitativo y progresivo de todos los impuestos, establecer nuevos copagos y repagos en la educación y en la sanidad. En definitiva, lo que nos propone el Fondo Monetario Internacional es seguir cavando una fosa en la que ya nos atopamos. Esa es la folla de ruta. Somos conocedores de la capacidad de que tiene el Partido Popular para asumir sumisamente las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Por lo tanto, imaginamos que si ahora marchan 16.000 mozos y mozas galegas cada año de Galicia, la solución será que marchen 30.000 para que así las cifras de paro baixen y se continúe avanzando en ese exilio forzoso en el que estamos instalados. Si ahora hay despido libre, imaginamos que el Fondo Monetario Internacional pretende que los trabajadores devuelvan los salarios percibidos en el momento de ser despedidos. Y si ahora los salarios del 30% de los galegos no superan 700 euros, suponemos, imaginamos que el Fondo Monetario Internacional defiende directamente regresar a esclavitud. Ese es el sendeiro que traza el Fondo Monetario Internacional y que el Partido Popular lleva años percorriendo. Por eso, desde Alternativa Galega de Izquierda, defendemos
outra saída da crise, unha saída da crise que entendemos que diante dun problema estructural do noso sistema capitalista ten que ser baseada en cambios verdadeiramente estructurais e, polo tanto, no establecemento dun novo modelo que non especule co medio ambiente, que non especule, que non, desde logo, explote aos homes e as mulleres. Pero estamos tamén certos de que, mentes non chega ese cambio, temos que apoiar calquera medida que mellore as condicións de vida da maioría social do noso país, e por eso imos apoiar esta moción, a que presentamos unha emenda, porque entendemos que as medidas que se propoñen son positivas, pero hai moitísimas outras que se poderían tomar e que poden completar, e que fundamentalmente en relación aos mozos teñen que combatir os seus principais problemas, que son precariedade, acabando cos bolseiros que en realidad son traballadores explotados, cos falsos autónomas, cos contratos de aprendizaxe que en realidad son traballadores que traballan polo caldo, como decían os nosos avós, co falso modelo formativo de FP dual, que é a explotación juvenil encuberta, e dende logo potenciando a incorporación da xuventude a emprego, incentivando a xubilación e os contratos de relevo, e dende logo apostando polo reparto de traballo e a reducción da xornada laboral. Finalmente, un punto que consideramos fundamental, que é apostar por un plan de emprego público para recuperar os servicios públicos fundamentais, sanidade, ensino. Esperemos que se sean admitidas. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias.